Sécame. Sí. Tal parece que usted tuviera pacto con Lucy. ¿La güera? No, Fer. Con las dos. Una de corazón y otra de refacción. Y no hay caja que se le resista, ¿verdad, Chief? ¿Sí? Caja, femenino, donde hay mujeres no hay hambre. Lo femenino lo domino. Como Laredo, no hay dos. ¡Cerros, que me estás arrugando el barato! ¿Cuánto costó, Chief? $300. ¿300? Y eso que valía 500, nomás que lo pagué al contado. No se me acomplempentonten. Pronto cambiarán percal por seda. Grito al mundo, grito al cielo. Quiero que sepan que te quiero. Quiero que sepan cuánto te adoro. Quiero gritar felicidad. Quiero que brille de día las estrellas. Esta noche el sol nos alumbre, quiero ser tuya, ven que te quiero tener junto a mí. Grito al mundo. Tu mesa está lista, Laredo. Gracias, Willy. ¿Nos podemos sentar en su mesa, Chief? ¿No? No, ¿verdad? Sí. ¿Tengo un plan distinto? Siéntense en luneta. Déjenme aquí en galería. Pero eso sí, con el ojo abierto para que vean todo. Orejas sin garrapata para que oigan bien. Y lengua suelta para que me lo cuenten. Come on, boys, come on. Ok. Ándele, que se oiga el uñazo, aunque haya alfombra. Quiero que brille de día las estrellas. Meche mosca, mi mesero inglés. Sí, soy nuestro hombre. Quiero ser tuya. Ven que te quiero tener junto a mí.
Charros, que estoy de incógnito. Tu Vía Láctea. Quiero que brille de día las estrellas y en esta noche el sol nos alumbre. Quiero ser tuya, ven que te quiero tener. ¡Qué buen pulque están haciendo en Napan, Charles! Facilidad de palabra. Pero eso sí, como la lechuza nomás piensa y piensa en ti. ¿Y dónde te metiste? Business, tú sabes, business, negocios, fui a Monterrey. ¿Y qué me trajiste? Un saludo de todos los regiomontanos. ¡Oh! Las cachetadas las esquivo. Pero si quieres que me quede firme, pégame más fuerte. Bésame, kiss me, baby. Oh, my baby, my baby. Señorita Eva, su número. ¿Cómo les gusta hablarme al tiro? ¿Me esperas aquí? Claro, ya sabes que estoy incógnito. Hey, ¿qué marca, Chao. Yo, que el mundo recorrí, que sé lo que es vivir. Hoy por tu amor no sé lo que hago. Yo. Bienvenido, mi comandante. ¿Alguna investigación? No más te conocí. Privada. Y por tu amor, no sé lo que hago. Me consume la pasión y respiro de tu aliento y me invade la emoción de un profundo sentimiento. Yo, que el mundo recorrí, que sé lo que es vivir. Por tu amor, no sé lo que hago. ¡Chubo! ¿Por qué entran como güeyes sin cencerro? ¡Llamen antes! A lo mejor me agarran comprometido. ¡Vámonos! ¿Estaría más, hombre? ¿Quién? ¡Los enlenantes! ¡Qué milagro! ¡Pásenle! ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron? ¿Qué cuentan? El comandante Juan. Sí, qué bueno. Ahorita lo que hay que hacer es entregar el carro robado, como siempre, a nombre de él. Ahorita. No es hora de romances. ¿Qué más? Ok. Ok, ¿qué? Chief. Yo, que el mundo recorrí, que sé lo que es vivir. Hoy por tu amor no sé lo que hago. Y es como una maldición el que tú te encuentres lejos. Se me llena el corazón de dolor y sufrimiento.
jamás te conocí. Y por tu amor no sé lo que hago. Y por tu amor no sé lo que hago. Ay, y por tu amor no sé lo que hago. Eva. ¿Quieres tomarte una copa conmigo? Pues es un honor para mí que el comandante Alanis, del terror de Lampa, me invite a tomar una copa. Para ti soy Juan. Entonces, ¿acepto la copa, Juanito? ¿Puedo llevarte a tu casa esta noche? ¿Vas a seguir insistiendo? Siempre. Mis sentimientos no cambian. Este es mi mundo. Y tú no encajas en él. ¿Tú puedes venir al mío? Ajá. No comprendes, no te das cuenta. Yo aquí soy algo. Me divierto todo lo que quiero. ¿Se puede? ¿O la ley lo impide? Tu amigo me acompañó y me distrajo. Hola, rata. Hola, Cuico. La policía siempre vigila. Gracias. Ha sido un placer. Y mi obligación es apartarla de las malas compañías. Voy a cambiarme para el próximo show. Haces bien. Por aquello de las compañías mulas, digo malas. Ay, como veo que ustedes se entienden bien. Los dejaré solos. ¿Te espero para llevarte a tu casa? Lo siento, pero... tengo compromiso con otra persona. Suerte que uno tiene. ¿Desde cuándo te interesa Eva? Desde que supe que te interesaba a ti, yo... ¡Esto no te lo voy a tolerar! ¡Cálmate! ¡Cálmate! Tú eres un hombre que está a la derecha de la ley. Yo a la izquierda. A la zurda. A la chueca, según tú. Pero eso sí, he sido tu mejor y único amigo desde niños. Y te quiero hacer un favor. Déjate de favores. Quiero saber por qué te has metido entre Eva y yo. Porque esa muchacha no te conviene. Es un animalito de lujo. Que no la harías feliz con tu sueldo. Porque tú eres un hombre recto y recto, pues no vas a ganar más de lo que ganas. En cambio yo, según tú y ella, según yo, cojeamos del mismo pie. Esta vez ha sido demasiado lejos. Siempre tuviste la mano pesada. Me dolió. Pero a ti te está doliendo más. La verdad. ¡Charles! Otro pulque. Sí, estamos para servirle. Sí, desde luego, por supuesto, es nuestro deber. ¿Pasa algo, mi comandante? Otro automóvil que devuelven a mi nombre. Todas las semanas hacen lo mismo. ¿Quién será el gracioso? No lo sé, pero me lo imagino. Así me gustaría tenerte siempre, amarrado. Lo que pasa es que Laredo nació suelto. Y andará suelto toda la vida. Ahora que puede amarrarse, depende de muchas cosas.
Ahora sí ya, vámonos. Ya es hora del show. ¿Te llevaré? Te veré mañana. Mejor pasado. ¿Pasado? Nunca pensé que te olvidarías que mañana es el día de mi cumpleaños. ¿Ahora que me acuerdo? Pues, ¿cómo se me iba a olvidar? Ahí estaré antes de la una. ¿Qué cosa más importante tienes que hacer antes de la una? Ya te he dicho que no me gustan los interrogatorios. Su caja, la 605. Ajá. ¿Y estas cajas son seguras, seguras? Las más seguras del mundo. ¿Seguro, seguro? Seguro. Esta puerta está muy endeble. Tiene alarma. Ajá. Para mayor seguridad. ¿Esta es su llave? Ah, muchas gracias. Y esta es la del banco que cierra en circuito electrónico. Sin ambas llaves sería imposible abrir esta caja. ¿Y para qué quieren dos llaves iguales? ¿Qué caso tiene? Aparentemente sí. Ah, ¿son distintas? Sí, señor. ¿Y usted? Si usted me permite, la entrada es la misma, pero el funcionamiento es distinto. Uno es electrónico y el otro es mecánico. Sí, no me diga más. Ya la veo que son completamente distintas. Probemos. Escuche usted, se oye como ruido de ratones. No, señor, es imposible. Pues como ratones aquí, carcomerían el billete. A no ser que sea ratón chimuelo. Está abierto el circuito electrónico. Ah. Ahora usted. A ver, aunque le voy a decir una cosa, yo siempre he sido matado para eso de abrir cajas. De chamaco decía, pues ya me lastimé el dedo, nunca podía. Ah, mire, le digo. Y batalla. Ah, de chingada. Una vez que usted ha abierto su caja, ¿sí? Yo me retiro para que usted pueda hacer uso de ella con entera libertad. Oiga, qué buen detalle de prudencia y de discreción del banco. Porque aparte de billetes, pues puede uno guardar aquí cartas de mujeres que se fueron, de otras que vendrán. Y es peligroso que se sepa. Oiga, qué bien está esta. Muy bien, perfectamente. Oh, mire, ya de ahí le digo. Tengo que batallar, pero aprendiendo, echando perderse al frente. A cerrar su caja. Ajá. Yo regreso y vuelvo a cerrar. Ajá. ¿Escuche usted? Sí. Soy muy bonito. Precioso. ¿Está usted tranquilo? No, ya con tanta seguridad, seguro que estoy seguro. Mira qué seguro estoy, seguro, seguro. Ya hasta me siento dueño de parte de este banco. Claro, señor, esta es su casa. Se encendió la alarma en el tablero central y la llamada correspondía a este banco. No entiendo, comandante. ¿Encendió o no se encendió el tablero central? Ah, sí, se encendió. ¿La llamada pertenecía a este banco o no pertenecía? Sí, pertenecía. Ay, da, ni modo que sea una falla electrónica o como quien dice una falta de alarma. Pero ya que estamos aquí, echaremos un vistazo. Como usted ordene, mi comandante. Todos súbanse para arriba. Yo vigilaré aquí abajo. Ojo a visor y grito pronto la primera cosa sospechosa que vean. Si grito yo primero, no me hagan caso. La primera es preventiva, para el segundo si va gente, es peligroso. No congestionen el tránsito. Thank you.
dice? Un momentito, por favor. Ándele. ¡Ves, hombre! Ahora sí. ¿No había nadie? Espérese. En este piso no hay ni una rata. ¿Qué? ¿Que no hay ratas aquí? ¿Es lo que usted cree? Nos faltará algo de revisar. Está todo revisado. Vamos con el comandante. No. No vaya a ser que el diablo nos haya tapado los ojos. Vamos a revisar. ¿No le parece a usted ya demasiado exagerado? ¿Exagerado? ¿Le parece exagerado que esté por medio la fortuna de los pobrecitos banqueros? Susto, comandante. ¿Y el mío qué tal? También los comandantes a veces tenemos miedo. Pero todo salió bien, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser? Ahorita lo que urge es ir a reportar esta falla electrónica porque las señales no agarran bien la señal. No me haga señas de subalterno, comandante. Vamos. Gracias por todo, mi comandante. Al contrario, las gracias son de aquí para allá. Es usted un gran colaborador. Lo felicito. El favor que usted me hace, mi comandante. Con la guarda, hasta ahora sacamos todos. Ay, comandante. Estas cosas las carga el diablo y le disparamos nomás los hombres. Se lo diera usted al gerente, mi comandante. Tenga usted la seguridad que el señor gerente lo sabrá todo. Se lo aseguro. Buenas noches, mi comandante. Mejores las tenga usted como las he tenido yo, abusado. Ahora usted se queda aquí y nosotros nos vamos para allá. Despacito, no se pongan nerviosos. Calma, calma. Shut up. Vamos a hacer tres cosas. Primero, devolver la patrulla a nombre del comandante Alanis. ¡Pero chido! ¡Chocho, achachira, PC! Segundo, mañana se me esconde y no me salen para nada. Esa misma noche, como a las 10 en punto, nos vemos en mi casa. Al reparto de utilidades. ¡Chocho! ¡Came! ¿Todavía no les toca su Navidad? ¿Trajiste la ropa? ¿Y el regalo? Aquí está, chief. Ahora me llevan por donde les vaya diciendo. ¡Chocho! ¡No, corran despacito! Solamente corren los que tienen delito. Llévenme como si fuera desfile. ¿Te preocupa la hora? No. Todo el mundo se divierte menos la del santo. ¿Por qué? Tonta que soy. Esperando a quien nunca llega. Me van a dar un ascenso. Qué bueno, Juanito. Eso significa más dinero. Me alegro por ti. ¿Te gustaría ayudarme a gastarlo? Muchos hombres quieren que les ayude a gastar su dinero. Alguno de esos ha acompañado su propuesta con una sortija. Muchos. ¿De matrimonio? Bueno, ahí nos vemos y acuérdense de las tres cosas. Ok, chief. All right, boys. Pero qué afán de amolarle.
de su ascenso. ¡Eso, mi grandota! Muchos días de estos son mejores, si se puede, a gozarlos contigo. ¿Te pasó la hora, Laredo? Ahora es cuando comienza la fiesta y tenemos toda la noche para nosotros. Juan quiere casarse conmigo. ¿Qué hubo, le? ¿Es regalo de Día de Santos o condena para toda la vida? Es serio y para siempre. Pues hay quien se ahorca por su gusto y otros que nunca les ha gustado la mala vida. ¡Mira lo que te traje! ¡Ábrelo! ¡O lo abro yo! ¿Eh? ¿Qué te parece? Es hermoso. ¡Claro que sí! Pero creo que prefiero el percal. Y quizás también lavar un día sí y otro también. Sí, lo estoy oyendo y no lo creo. Pero sí es cierto. Que sea para bien. Que haya suerte. ¡Que vivan los novios! Quería averiguar algo antes de contestarte. Ya lo sé. Nos casaremos en cuanto tú quieras. ¿Se ha hecho un trago, joven? Me lo he hecho. ¿Con hielo o sin hielo? ¿Cómo se llama, rápido? Atájate este penalti, hígado. ¿Llora? ¿Por qué lloras? Vale más que llores de adentro para afuera. Porque si lloras de afuera para adentro, te inundas a puras lágrimas, criatura. Enjugue esa lágrima. Vuelve a ser lo que antes era. Muchachita caprichosa, ten en cuenta que las cosas del amor salen peor de esa manera. Lo has tomado como juego y con eso no se juega. Vale más que te arrepientas, es mejor que llorar ya sin remedio. Que has sufrido decepciones viéndose, que lloraste por traiciones también. ¿Pero quién te dice ahora que no has sentido la espina del dolor? Detén esa carrera loca. El día de mañana te quieres casar, ya de ser con un muchacho bueno, joven, decente, honrado, trabajador, guapo y millonario. Pues ya no lo vas a hallar. Es como cazar osos en el centro de la ciudad. No hay. Detén esa carrera loca. Lo has tomado como juego. Y con eso no se juega. Vale más que te arrepientas, es mejor que llorar ya sin remedio. Que has sufrido decepciones, bien lo sé. Que lloraste por traiciones también. ¿Pero quién te dice ahora que no has sentido? Es que la espina, que del dolor. Buenos días, señorita. ¿Me permite echarle la poderosa? Gracias. Buenas. ¿Sería tan amable? Quiero oír el ruido de los ratoncitos. Encantado, señor. Pasó. ¿Estás nervioso? ¿Algún disgusto hogareño? Mucho cuidado con esas cosas, se saben luego. ¡Señor gerente! ¡Ay! ¿Qué pasa?
falta un millón de pesos. ¿Se lo han robado? No, señor, en forma inexplicable, pero falta un millón de pesos. Pues si falta es que se lo han robado. Y si se lo han robado hay que encontrarlo, porque si no lo buscamos, ¿cómo lo vamos a encontrar si se lo han robado? Sígame, ¿dónde estaba el micro? ¿Dónde estaba? Indíqueme. Aquí, señor gerente. Aquí. ¿Está usted seguro? Segurísimo. ¿Y esta mañana? Sí, señor. No. A visitar el departamento de soltero, de un soltero, joven, guapo y aventado. Juan apresó a Beto y a Lojón. Los encontró devolviendo el coche de la central de alarmas. Viene por ti. ¿Por mí? Dicen que lo malo no es robar. Lo malo es que lo agarren a uno. ¿Y de mí no tiene pruebas? Sospecha que te robaste un millón de pesos del banco con esa patrulla. Mira, linda. Una cosa son las sospechas sospechosas y otra las sospechas aclaradas. ¿Quieres más pruebas? Si traiciono a Juan haciéndote este favor, es en recuerdo de cosas que quiero olvidar. Todo tiene explicación, mi linda. La procedencia de estos centavitos será un milagro gracias a ti. Recuerda, tú siempre me dijiste, ¿por qué no juegas el número cero en la lotería? Y lo jugué y salió. En la mano, pero la burra sigue la flecha. We'll be right back.
la central de radio que pasen alarma general y que vigilen todas las salidas de la ciudad. Está bien, mi comandante, pero ¿cómo habrá sabido que veníamos por él? No lo sé. Llama. Voy a encontrar esa rata, aunque tenga que fumigar casa por casa. Policía, el robo de nuestra ambulancia número 4. Todos nuestros conductores estén atentos por si la ven. ¿Enterado? ¿Abusado? Espéreme. Mi instrumental siderúrgico. ¡Ay, le duele! Llévelo al hospital del pueblo más cercano. Me quito la palabra de la boca, es lo que voy a hacer. ¡La camilla! ¡Rápido, hombre! A ver, por favor, no se amontonen, hagan cancha. Atrás de la raya, médico trabajando. ¡Ruédenlo! Al hilo, porque atravesado no cabe, hombre. Ahora sí, pedaleándole. ¿Qué tiene, doctor? Un trancazo que en medicina se llama traumatazo. ¿Traumatismo? Es lo mismo, nomás que más con tu más. ¿Venía con alguien? Viajaba solo. Pues a ver quién lo reclama, vamos. ¡Cuidado, hombre! ¡Mira, chico! ¡Ahí voy! Cuidado. ¿Qué tal la maleta que traía y el portafolio? Están en muy buenas manos, échelas para adentro. Ayúdenme, no me dejen solo. ¿Para qué más soy bueno? Por nosotros no se preocupe. Un motociclista ya pasó por aquí y fue a avisar a la patrulla. Patrulla dijo, pues bulla, bulla, búllale. Hay que robarle tiempo al tiempo. Gracias, doctor. Es mi misión. Y mucha suerte. La vamos a necesitar, el enfermo, para llegar vivo al hospital y yo para poderlo llevar hasta allá. Ahí nos vemos. ¿Dónde me hallan? No reacciona a la luz. Es más, no reacciona a nada. Señorita, que pase el que lo trajo. ¡Que pase el que lo trajo! ¡Presente! ¿Cómo sigue el paciente, doctor? Podía estar peor.
¿Lo conoce usted? No. ¿No sabe quién es? Pero es fácil saberlo preguntándoselo. Él no puede decirlo. El golpe le ha producido amnesia. Ah, entonces vale alivio. Con razón lo veo tan chapeado. Dice que la gimnasia siempre reconstituye. Dije amnesia. Ha perdido por completo la memoria. Y eso puede durar un día o un año. Así es que... ¿no se acuerda de nada? Absolutamente de nada. Haiga cosa. ¿Quién está atendiendo al enfermo? Yo, señor. Pues acomídase. ¿No oyó usted alguna palabra? ¿Algo que hubiera dicho el paciente que nos conduzca a la clave de su identificación? Oiga, sí. Dijo una o dos palabritas. ¿Qué fue lo que dijo? Que tenía dos cuates que siempre los traía a raya porque era muy salsa y que a él le decían... El Laredo. ¿El Laredo? Bueno, algo es algo. Mire, aquí en mi botiquín de primeros auxilios le guardé sus entraditos. ¡Oh! ¿$5,000? No, hombre, todo eso traía. ¿Quién lo viera? Con eso alcanza para curarlo, ¿verdad? Y hasta sobra. Es usted un hombre bueno y honrado. En eso sí, tiene usted razón. ¡Oh! Aunque me esté mal en decirlo, me verán modestamente vestido, pero es así con las uñas muy limpias. ¡Abusado! Curaremos al señor Laredo, o como se llame, y después veremos si recobra la memoria. Me voy tranquilo porque lo dejo en muy buenas manos. Gracias. Que tenga usted buen viaje. Sí, como no. Usted solo, señor director. No, 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 no. Ay,
5 kilómetros de aquí. ¿5 kilómetros de caballo?
Bueno, pero el diputado nos prometió que para el año próximo llegarán los camiones al pueblo. Ah, vaya, entonces hay que aprender a montar a caballo. Y mientras doy mi primera cátedra, ¿dónde voy a pegar el párpado? ¿Dónde voy a morar? En la misma casa que su antecesor. ¿Usted es la maestra? Enséñamela. Con muchísimo gusto. Está aquí al lado. ¿Y usted al lado de quién? De mi mamacita, junto al zócalo. Ojalá le guste su nueva casa. Me va a gustar. Es más, ya me gustó. Espero que no sonre yendo a cenar a la casa como lo hacía el anterior director. No faltaría más, con una condición. ¿Una condición? De que también me inviten al recalentado, al almuerzo. Yo soy muy hogareño. Mira qué hogareño soy. ¡Qué hueco tan riondo! Esta es su casa. Está bonita. Bonita, bonita. Qué bueno que le guste. Qué bueno. Qué bueno. Con permiso. Permítame. De bajada se va uno de volada. Lo difícil es subir. Despacito. Adiós. Gracias. ¡Te la llevo, maestro! Si te la llevas, mejor la llevo yo solo. ¡Órale! Deja eso ahí, puedes irte. ¿No te habías ido? No me necesita para nada más, maestro. No, gracias. Para lo que sea. Píntate. Oye. ¿Podrías conseguirme un caballo mansito? Lomo ancho, trote cómodo en el que me pueda montar durante 5 kilómetros sin caerme. Claro que sí. Don Dama tiene muchos. Bueno, se trata de que Don Dama no lo sepa. Es una cosa entre tú y yo, ¿sabes? Y que sea precisamente para esta noche, que es la hora que monto mejor. Se lo traeré, maestro. Es un 10 en conducta y te lo voy a poner de una vez. Padre, por eso lo ando ayudando, porque no me gusta estudiar. ¿Qué? No, hay que estudiar para que tenga mucha luz en el cerebro. ¿Qué es lo que sirve en la vida? Ya ve, los burros nunca estudian, se quedan para burros. No sirven nomás que para cargar leña. A ver, dígame una cosa. ¿Qué le gustaría a usted ser cuando sea grande? Ladrón, maestro. ¿Pues de dónde aprendió esas ideas tan fuera de mi gusto? Trágase para acá. Para acá. Brínqueseme aquí. Dígame una cosa. ¿Le gustaría andar corriendo siempre abriendo puertas ajenas hasta que abra la suya propia, la de la cárcel? Que mi palabra se convierta en llave. Sí, maestro. Páquese para abajo. ¡Sálgase para afuera! ¡Engarrótese ahí! No se le olvide que esta noche lo espero con el caballo que le dije. Ahora sí, píntese, ¿vórese? Sí, maestro, es en la noche. Thank you.
Leonor, voy a hacer unas vistas en los billares. ¿Me acompañas? Lo siento, tengo mucho que hacer. Con el maestrito ese. ¿Y qué? ¿Acaso tengo dueño? Ni siquiera sabe si es casado. No lo es. A los hombres el matrimonio se les ve en la cara. Leonor, todos en el pueblo saben que el día que me amarren, tú me vas a jalar el lazo. Lo que importa es lo que yo piense, Damaso. Así que ahí nos vemos. ¡Leonor! Recuerde que esta noche tiene una invitación a cenar. Me da una pena, va a pensar que soy muy cargado. ¿Qué le parecerían unas migas con huevo? Pues que no le vayan a caer chorizo porque me envenena. ¿Y qué tal unos frijolitos refritos? Que no le vayan a espolvorear quesito porque me incomodo. Y a rociar chile piquín machacado con jitomate de fresadilla. A ver, sí, con permiso. Han de pensar que soy dragón, pero no quiero dejar cumplimiento porque es una ofensa. Bocado y buche. Oiga, doña Angustias, qué barbaridad. Le aseguro a usted que nunca había comido mejor desde que mi mamá me daba de comer en brazos. Ay, qué gusto y qué contenta me pongo de ver que le haya gustado mi cena, don Rigoberto. Quítele el don y el Berto, dígame, hijo. Digo, Rigo. Gracias, hijo. ¿Qué? Digo, don Rigo. Y con su permiso, me voy, porque tengo que lavar los platos. Y no se preocupe, tárdese. Ya de que con las prisas empiece el rompedero de platos. Pues sí, a lo mejor me sucede porque como no tengo costumbre. Porque mi hijita lo hace todo. No le gusta que yo haga nada. Mamá, por favor. Están haciendo, o sea, no seas modesta, mi hijita. Vamos a estar como en familia, ¿no es cierto? Pues que nos vayamos conociendo. ¿Qué cosa me ha dicho? Ah, y mire, hace unas empanadas. Mamacita, ¿de calabaza con piloncillo con vaso de leche? ¡Qué frutas! Y unas quesadillas de nata y arroz con leche. Tengo todo, tengo carburador universal. Pero mire, tantísimas cosas. Ya, ya, ya nos iremos conociendo. Con permiso, pásale, con permiso. Supongo que ya tendrá listo su plan. Pues después de saber lo de las empanadas de calabaza con piloncillo en vaso de leche, de lo hacendosa que es usted, estoy planeando un plan ranchero, pero decente. No, no, yo no me refiero a eso. Me refiero al plan de estudios, a las ideas pedagógicas que van a normar durante el año escolar. Ah. Pues, ¿cómo le hacía el anterior director? Bueno, pues yo le preparaba el plan de estudios de acuerdo con la secretaría. Ajá. Y lo aprobaba. Pues por mí, desde ahorita un 10 de calificación con estrella dorada aprobadísima. Le agradezco mucho su confianza. ¿De qué grupo se va usted a hacer cargo? Pues, de acuerdo con mi sistema especial de pedagogía. ¿Pedagogía? Sí, digo, de enseñanza, para quitar el dopelado. Écheme los más toscos y los más broncos. Bueno, yo le sugeriría que se quedara con el grupo de grandes y yo con el de chicos. De acuerdo con el sapo, así es la pedrada. Y ahora que delineamos de acuerdo con los estatutos de la Secretaría del Ramo el plan de estudios, ¿por qué no sonamos la campanita de recreo y nos damos una vueltecita por el pueblo? Como usted mande. ¿Mande? ¿Nos vamos? Nos vamos acostumbrando. Fácil. ¿Y qué un hombre como usted haya dejado la ciudad para tomar un puesto en un pobre pueblo como el de nosotros? Merece toda nuestra gratitud. Buenas noches, profesor. Oye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas, muy buenas. Un poco fresquita. Regulares, nada más. Oches. Buenas noches. ¿Y qué? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Dios, sí. Que descanse, a ver si descansamos. ¿Qué? ¿Eh? A ver. Adiós. Dios. Oiga, pensando en lo que me dijo antes, usted ha hecho un retrato de mí que me favorece mucho. Está muy retocado. Buenas noches. No es necesario que sea tan modesto. Este es un pueblo como cualquier otro. Lucha por sobrevivir, por agrandarse, por progresar. Y todo lo que se haga por él tiene que empezar en la escuela. Sí. Por eso es que usted aquí es un hombre muy importante. ¿Yo? Sí, usted. Buenas noches. Adiós, las tres.
procuraré que ese retrato que ha hecho usted de mí no se vele con la luz. Leonorcita, adiós. Digo, Leonorcita, adiós. ¿Ya se va? No, les dije adiós a ellas. A usted no, no se vaya. ¿Sabes, zurdo? El nuevo directorcito ese me cae gordo. O sea, a ti te cae, a mí también. ¿Te gustaría darme una entrada al fuereño? ¿A quién le dan pan que llore? Bueno, ¿y qué esperas? Anda, ve y échatelo. Y te espero a tomarlo la copa. Entonces no me tardo. Así es, ¿verdad? ¿Qué pasó? Perdone, parece que le estorbé. ¿Por qué ofende, fuereño? Ya le pedí disculpas. Ahora quiero que me las dé de allá para acá, para que la cosa sea pareja. Profesor, fuereño y Rigoberto. Sí. Ya le dije que estoy ofendido. Sí. Cuando yo me ofendo, nadie me desofende. Yo voy quieto, Nerón. Hazte para acá. Sí, sí. No. A un tipo como tú no se le mata de frente. ¡Voltéllate! Señor director, un hombre de letras como usted no debe mancharse las manos por un bruto como ese. ¿No es crimen, es deporte? Ruleta rusa, ¿has oído hablar? Le dejé una bala, a ver si es la primera. A ver si es la segunda. O la tercera. Bonito número. Tres. ¿Te gusta el cuatro? No hay quinto malo. Ya nomás uno falta, a fuerza. Tiene que ser este. Con el puro aire del gatillo se cayó. ¡Arriba! Tampoco la sexta estaba. Se las saqué todas. Por eso, más vale maña que bala. Y esa ha sido mi primera lección. Nunca hay que pelearse en la calle porque se ve muy feo. Si vieran qué feo se ve. Y sobre todo si pierde uno. Ahora sí, vamos a ver si puso la marrana. Aquí se rompió una taza y cada quien gana para su casa. Empeñen esa pistola para que compren una tira de agua y se la echen encima a ver si revive. Por acá. No parezca que la ando vendiendo. Después de este atentado en su contra, verá la necesidad que hay de educar este pueblo. Impartiré la prosodia de los buenos modales para que no se cometan errores de ortografía contra la regla de tres simples que el civismo universal condena. Para que la gente, en vez de restar, sume oportunidades frente a la vida. Gracias por acompañarme. Desarrollaré una labor de acercamiento geográfico sin divisiones, cumpliendo con la sagrada misión magisterial de enseñar al que no sabe. ¿Ese es su plan de estudios? ¿Mi plan ranchero? ¿Cómo se atreve? ¡Qué descalificada me dio! Por primera vez en mi vida, cero en conducta. Parece mentira que usted sea el respetable maestro que esperábamos. Es que no soy el maestro. Soy el hombre que por primera vez tiene ante sus ojos un libro abierto, desconocido, que empieza a conocer y que lee con fruición a fin de entender todas esas cosas. Su misión es difundir lo que dicen los libros de estudio. Sí, tiene razón. Pero
Pero cuando suena la hora del recreo... Me supo a vidrio, pero no de botella. Pero el otro... Oh. Pulgo, presuñas. ¿De dónde sacas tú que yo quiero un caballo? Usted me dijo. Dije, tiempo pasado, plus cuan perfecto. Lucuecueque. Eso. Estoy dando el cambiazo. Este pueblo me gusta. Me está gustando. ¿Y hablar? Mientras lo esperaban, encendí la estufa, porque quería tomar café. Eso es, así me gusta, que seas acomedido. ¡La estufa! ¡La estufa, dijiste! No se le hace. No se me hace. ¿La toma o la deja? Lo tomo. Así me gusta. Ya se le está quitando lo tarugo. Pues ahora sí, a preparar su cama provisional. Mientras llega la de emergencia y le compramos una nueva. Estilo Luis 15, modelo 65. Deje que era el costal de huesos. Acomode el plumero. Ahí le va la cobija. Los pies. Tapado para que no se resfríe. Ahora sí, cierra el párpado. Que mañana es el otro día. Gracias, maestro. No me den las gracias, que le va a costar mucho trabajo. Pontíguese para ver. Cierra la boca para que no ronque. Maestro. Ya, cállese, Montes. Gracias. Duérmase ya. Mañana será mi primer día de clase. No quiero defraudar a mis fanáticos. Pues ya soy apagado.
bien. Todo el mundo su lugar. Menos los del pleito, que se queden de pie. Yo no quiero recorrer porque les aplico la ley fuga. Vamos a empezar con la declaración preventiva. ¿Por qué fue lío? Pancho me robó mi guitarrita. No es cierto, yo me la encontré. A ti ya te conozco y a ti te voy a conocer. Pero mientras empiezan las averiguaciones y los careos, presten el cuerpo del delito. Siéntense. Bien, empezaremos con la primera clase de animalología. Vamos a esperar que pase Navidad para que lo disequen. Y para explicárselo mejor, con el cuerpo del delito. No hay tierra que sea más linda que mi tierra mexicana, que canta al morir el día y al despertar la mañana. En Tamaulipas y en Nuevo León, la gente baila con acordeón, y en Sinaloa, como en Sonora, una tambora alegra el corazón. Bravío a carta cabal, famoso en el mundo entero, Jalisco no tiene par en mariachis cancioneros. ¡Sí, señor! Se oyen marimbas al atardecer, allá en el Istmo de Tehuantepec. Y en el estado de Yucatán suena jarana para bailar, jarana suena para bailar en el estado de Yucatán. El cielo tiene estrellas, el mar tiene olas. Allá están dos muchachas solas. Pues allá ellas. Me salió un ordeño. Solo Veracruz es bello, el jarocho lo proclama. Y ay, qué bonita es la bamba cuando el arpa lo acompaña. Cuando el arpa lo acompaña, y ay, qué bonita es la bamba. Solo Veracruz es bello, el jarocho lo proclama. Aquí hay mestizas, acá porteñas, las tapatías, las sabajeñas, qué lindas ellas, muy mexicanas, tanto surianas como las norteñas. ¿Conté? Sí, se aventó. Tanto que hasta el cielo le aplaudió. ¿El cielo? Qué bueno. Qué bueno. Qué malo. Qué malo. ¿Por? Pues porque el techo está lleno de goteras. Y si llueve, los niños se van a enfermar. Ah, caray. Pero eso tiene remedio. A ver. A ver, niños. ¿Sabe? Por ahí tengo unos centavitos que quisiera que me guardara en la caja fuerte. Con mucho gusto. Mientras en el pueblo no haya banco, la cooperativa guardará todos los valores que los vecinos quieran tener seguros. Ajá. Bueno, y de verdad, es buena su cajita fuerte. De lo mejor, venga usted para acá. Venga usted para acá y vea. Miren nomás. Miren, no
más que acero. Y la cerradura, a prueba de ladrones y de incendios. Es último modelo. Y hasta se puede abrir por dentro si alguien se queda encerrado. No le haga. ¿Cómo estuvo eso? Pues nomás bajando esta palanca, mírela. Claro que el aire para un hombre dura solo media hora. Pero para eso hay un timbre que si suena, quiere decir que hay alguien dentro. Mírelo. ¿No le gustaría salir de este pueblo? Todos los años voy a la capital. Pero no de vacaciones. A vivir en una gran ciudad para tener al alcance de la mano todas esas cosas bonitas que uno puede tener. Eso no me atrae. Siento que pertenezco a este pueblo. Uno no debe perseguir la felicidad, sino esperar con calma que llegue. Esto es lo mío. Pero es que una mujer como usted merece más. Una mujer como yo solo espera a alguien a quien amar. Alguien con quien compartir esta vida simple. Y para eso yo también tengo mi plan. Que no es un plan ranchero. Puede. Tenemos que reconstruir la escuela. Solo que no hay forma de hacerlo. Sí hay. Con dinero. No. Generosos hay muy pocos. En cambio, hay tanta gente con millones y millones de pesos guardados. Y se dicen que entre más se tiene, más egoísta se es. Lo difícil es volverse bueno. La gente lucha y hasta roba por conseguir. Y cuando lo tiene, casi nunca es para nada bueno. ¿Sucede algo? No. Pero si Dios me da una manita, sí va a suceder. Salgo esa misma noche para la capital. Allá tengo un amigo banquero que no dudo nos va a ayudar a reconstruir esa escuela o a hacer una nueva. ¿De veras? Sería maravilloso. Quiero que sepa que esto lo hago por usted. Por el pueblo. También. Está lloviendo. Sí. Y qué bonito es ver llover sin mojarse nunca. Momento.
dije, Rigoberto. Soy Rigoberto, doctor. Rigoberto. No soy ningún Laredo. ¿Dos por una? ¡Dos! ¿Dos por dos? ¡Cuatro! ¿Dos por tres? ¡Seis! ¿Dos por cuatro? ¡Ocho! ¿Dos por cinco? ¡Diez! ¿Dos por seis? ¡Bueno! Los quieren ustedes, ¿saben por qué? Porque este día es de vacaciones para todos. Vayan, ten pa' sus casas. Corriendo, trencitas, corriendo, jovilloso. Ándale, gordo, no te quedes atrás. ¡Vacaciones! Ya se le está haciendo costumbre darles a sueto. Es que quiero que se sientan tan contentos como yo de volverla a ver. ¿Y de traerle lo que le traje? ¿Qué me traje? Una escuela nueva de 300 mil pesos para hacer otra escuela, tapar esos agujeros, hacer otros, volverlos a tapar. Una escuela de 300 mil pesos. Aquí está el dinero. ¿Qué milagro se hizo? Se está haciendo. ¿Pero por qué ha hecho tanto por nosotros? Por haberla conocido. Este chamaco Moncho me recuerda lo que yo era antes. Y porque este pueblo por primera vez me ha hecho sentir importante. ¿Y ahora qué haremos? Lo primero es que usted sepa lo que yo era antes de ser lo que usted cree que soy. Yo sé de usted todo lo que tengo que saber. No. Necesita saberlo yo. Tengo un pasado. Que en este sitio y ante usted me avergüenza. Yo ni siquiera soy maestro. Lo supe hace tiempo. Pero usted ha hecho por la escuela mucho más que nosotros. Pero es que necesito saber todo yo. Aunque hubiera sido un ladrón, no me importaría. Es que un ladrón siempre es un ladrón. Pero es que yo sé todo lo que hay dentro de ti. Lo sé. Y no me importa. Y a propósito de cuentas, el dinero hay que depositarlo en la cooperativa para el plan. ¿El plan de estudios? Claro, pero el plan ranchero no hay que hacerlo menos. Adiós. Adiós. Moncho. Moncho, te estaba esperando. Tengo una apuesta con donadores de la cooperativa y quiero que me ayudes a ganarla. ¡Sí puedo! ¡Claro que puedes! Además, como socio en la apuesta, estos centavitos serán tuyos. ¡Ay, qué suave! Ahora podré ayudarle a don Rigoberto en la comida. Está muy amolado. ¡Magnífica idea! Bueno, pues entonces hoy en la noche. Gracias.
que sé. Pues, yo creo que está en regla. Está bien. Bye. Ahora sí estoy contento. Muchísimas gracias. Por nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Moncho por ahí? No, señor director. Yo lo vi hace un rato con don Damaso. Ajá, pues acaso lo vuelves a ver, dile que lo estoy esperando, que se venga para acá. Sí, señor director. Nos vemos. Si te mueves, te mueres. Arriba las manos.
Doctor, présteme su este. Présemelo. ¡Sáquenle esa basura! Muchachos, lléveselo. Y a este también. En la masa. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué pierdes el tiempo? Mucho está aquí adentro. ¿Quién? Un niño. Si no lo sacan, se muere. La combinación es de reloj y no se abre hasta mañana. Solamente un experto en cerraduras, controladas por reloj, puede abrirla y salvarlo, ¿no? Sí. Pero esos expertos están en las compañías donde fabrican estas cajas. O en la cárcel. Algunos andan fuera. ¿Por falta de pruebas? Al pueblo más cercano. No llegaría. Necesita atención inmediata. Llévalo tú. ¿Tú a dónde vas? Te aprovechas de todo porque quieres escaparte, ¿no? Ahora no. Espérame tantito. No más tantito. ¿Qué necesita, doctor? Luz. Mucho ojo con él. Póngalo ahí. ¡Rápido, doctor! A tomar un curso.
de estudios superiores en la escuela de maestros para... Pero aquí te dejo con tu mamá. Digo, con tu maestra. Sí, hijo, sí. ¿Cómo puede ser tan injusto? ¿Usted sabe la clase de hombre que es? Sí. El hombre que quiero. Aquí lo estaré esperando hasta que regrese. Te dije. Te dije que tenía algo. Algo que pagar. ¡Déjenlo pasar! Es cuico, pero... yo respondo por él.